Doctora Diana Marcela Matiz, nueva directora científica del Hospital Departamental María Inmaculada. Quisiéramos conocer primero que todo, ¿quién es Diana Marcela Matiz? Diana Marcela Matiz es una mujer caqueteña, médica, especialista en sistemas de calidad y auditoría en salud, quien ha estado ya 14 años en los servicios de salud del departamento, tanto en el área asistencial como en el área administrativa. He tenido la oportunidad de estar en diferentes instituciones del departamento y fuera de él, tanto de mediana, baja y alta complejidad, en áreas administrativas y asistenciales, principalmente en EPS y en IPS del departamento, lo cual pues me permite hoy llegar a esta sugerencia científica del centro de salud más grande que tiene el departamento del Caquetá. Se asume este nuevo reto en el departamento como tal. ¿Cuáles serían sus expectativas en este nuevo cargo? Las expectativas son grandes. El hospital ha venido creciendo a través de los años. En muchos de los servicios hemos agrandado, digámoslo así, la parte de infraestructura, se han hecho ampliaciones en infraestructura importantes para el departamento y también pues en servicios de salud para todos los caqueteños. El hospital tiene un gran reto, que es convertirse en el hospital de alta complejidad del departamento y del sur del país, lo cual me lleva pues a tener un reto importante como médica, como profesional y como caqueteña, a poder continuar con este mejoramiento en servicios, con este mejoramiento en calidad y en humanización para todos los caqueteños.